Este domingo, en 14 entidades de la República Mexicana se realizan elecciones en las que se elegirán 1.790 nuevas autoridades. De norte a sur, mexicanos de algunos estados podrán ejercer su derecho a elegir a sus representantes. Se elegirá un gobernador, 1.356 presidentes municipales y 441 diputados locales. En Puebla se eligen autoridades para 217 ayuntamientos y 41 legisladores locales. En Baja California, gobernador, 25 diputados locales y 5 ayuntamientos. En Quintana Roo, 25 diputados locales y 10 ayuntamientos. En Veracruz, 50 diputados y 212 ayuntamientos. En Oaxaca, 42 diputados locales y 570 ayuntamientos. En Hidalgo, 30 diputados locales. En Durango, 30 diputados locales y 39 ayuntamientos. En Aguascalientes, 27 diputados locales y 11 ayuntamientos. En Zacatecas, 30 diputados y 58 ayuntamientos. En Chihuahua, 33 diputados locales y 67 ayuntamientos. En Tlaxcala, 32 diputados locales y 60 ayuntamientos. En Tamaulipas, 36 diputados locales y 43 ayuntamientos. En Sinaloa, 40 diputados locales y 18 ayuntamientos. Y en Coahuila, 38 ayuntamientos.